Aún no se han cumplido los 11 años de aquel extraño caso de la niña china Asunta Basterra y lo harán próximamente el 22 de septiembre. Aquello ocurrió en 2013 en Santiago de Compostela. Y como muchos sabrán, se acaba de estrenar una serie de seis capítulos en Netflix que se llama El Caso Asunta que me ha recordado mucho las investigaciones que yo hice yo misma en su día en la primera etapa de este canal del ático, un canal que por cierto desapareció misteriosamente. Ayer vi yo esta serie y repetí algunos capítulos, sobre todo los dos últimos, y les recomiendo verla por varios motivos. Uno, porque es magistral la interpretación de todo el elenco. Ojo, está eh, con acento gallego y a veces, al principio, incluso yo que soy española, me cuesta entender, pero yo creo que eso ocurre solamente en el primero y en el segundo capítulo, después ya no. Y como digo, la interpretación de todos es magistral, pero sobre todo de la pareja protagonista, dos actores españoles que sin ninguna duda, queridos amigos, merecerían un Oscar en caso de que hubieran estado nominados, claro, porque hacía mucho tiempo, sinceramente, que no veía yo un desdoblamiento tan profundo de parte de ella, de la actriz Candela Peña, la actriz que da vida a Charo Porto, que como saben, se suicidaba en la prisión de Brieva, en Ávila, el 18 de noviembre de 2020. Por cierto, la misma prisión de mujeres donde cumplió su condena Iñaki Urdangarín. Lo recordarán. Lo que sí admiten las fuentes del penal donde cumple condena el ex de Rosario Porto es que cuando le comunicaron el desenlace de su exmujer de Rosario Porto, Basterra rompió a llorar y los responsables del centro tuvieron que activar el programa de prevención de suicidios previsto por instituciones penitenciarias por si decidía seguir el mismo camino que su exmujer. Y bien, Basterra ha cumplido siete años de los 18 que tiene de condena que le impusieron en el 2015 fecha de celebración del juicio que se celebró dos años después de que el juez dictase prisión para los dos en el transcurso de tres días. En el mismo día Rosario Porto y tres días después Basterra. Y el comportamiento de Alfonso Basterra, periodista en paro cuando ocurrieron los hechos, sigue siendo todavía inmutable a día de hoy. La serie, al parecer, no le interesa lo más mínimo, según publica el diario La Voz de Galicia, pero aunque quisiera verla, está prohibido por ley penitenciaria. No tiene posibilidad de acceder tampoco a ninguna plataforma de pago ni a grabaciones ilegales. Véase que se graban en un móvil y le pasan el móvil tampoco. Simplemente es que no le interesa. Y sigue la misma prisión donde ingresaba el 25 de septiembre en, de 2013 en Teixeiro, en Galicia. Según fuentes de esta propia cárcel, Basterra tiene un elevado concepto de él mismo, explican trabajadores de este centro. Se considera intelectualmente muy superior al resto de los internos y de los funcionarios pasa desapercibido, le cuesta expresar sentimientos, es tranquilo, distante, frío, no empatiza y va lo suyo. No sabemos si realmente es así o es una forma de aparentar, dice la fuente. Por cierto, en la serie se habla de Rosario Porto, su ex, como narcisista, pero no hay el mismo apelativo para el ex marido, que según el juez, Estrella, gallego, el juez Taín, fue el cerebro de la operación que terminó con la vida de Asunta Basterra, aunque no hubo pruebas contundentes en el juicio tampoco que lo señalaran. Y así se puede comprobar también en la serie. La serie, hay que decirlo, es bastante muy fiel a los hechos, a los hechos que vimos junto con el juicio, el desarrollo del juicio y hay que decir que Alfonso Basterra intentó por todos los medios presentar a su mujer como culpable, aunque sin embargo a ella la mantuvo todo el rato de su parte en los primeros días tras la detención, haciéndole creer a Rosario que estaban juntos en eso y que él nunca la abandonaría. Ella, por su parte, confió en él y Porto, a pesar de ser abogada de profesión, aunque no ejercía, y de estar separada de Basterra, estaba creyendo en que si se mantenía callada sin involucrarle, ambos saldrían sin cargos finalmente, pero no fue así. Ella no pudo con la condena, al parecer, por el desenlace que supimos de 2020. Pero Asterra se mantiene frío, distante de su alrededor, pero mantiene el recuerdo de su hija, su hija adoptiva, Asunta Asterra. El caso Asunta, nombre de la serie, no le ha despertado en absoluto ni interés, ni comentarios al respecto, ni ningún tipo de reacción en el padre adoptivo de la niña China. El apodo cariñoso que estaba en boca de todos en esa fecha en España. Así lo explican esas fuentes que salen de este penal gallego. También hay que decir que el papel de Basterra, interpretado por el actor Tristán Ulloa, es extremadamente fiel al personaje real. La verdad es que los actores han hecho un trabajo que merece aplaudirse, queridos amigos, porque hacen un trabajo sobrecogedor. Él sabe que la serie se estrenó, pero no lo exterioriza, dice la fuente. No dice nada. Es igual de hermético en esto que en el resto de cuestiones. Así lo añaden funcionarios de prisiones consultados. Y, y al parecer, Masterra está encargado de la Biblioteca Central del Penal de Teixeiro y no tiene relación de confianza con nadie solo la mínima y necesaria. Y al cerrar la biblioteca, Basterra se limita a cenar, se encierra en su celda y se acuesta. No hace deporte y solo pasa las horas en la biblioteca, no tiene amigos, apenas si le llega alguna carta y no recibe visitas. Pero esta serie, queridos amigos, que se ha estrenado ahora, tiene una precuela que fue en 2017 y la productora le informó a Basterra además de intentar contar con su colaboración, pero se negó, aunque sí que expresó sus sentimientos en aquella ocasión y dijo que, abro comillas, la rabia y la ira que sentía hacia el juez instructor, hacia el fiscal, la acusación particular, y los medios de comunicación habían mutado en esas fechas en perdón, con el paso del tiempo, se entiende, claro, porque añadía que tras mucho meditar entendió que todos ellos realmente habían actuado con arreglo a la más pura de las éticas, aunque totalmente equivocados. Estas sean sus palabras. Por último, queridos amigos, Basterra hace ya siete años... Adelantaba sus planes de futuro tras dejar atrás los muros de la prisión. Y decía: Cuando recupere mi libertad, tengo el firme propósito de desaparecer. Nadie volverá a saber de mí, ni tan siquiera Rosario Porto. Esto lo decía, obviamente, antes de lo que ocurrió con su ex mujer. Solo tengo una razón para seguir con vida que no es otra que volver a ser un hombre libre y reunirme con mi niña, nunca antes. De hecho, ya tengo pensado el cómo y el dónde. Tan solo me falta el cuándo, pero todo llega. Estas sean sus palabras. Y la fecha prevista para que cumpla su condena es en 2031, aunque podría verse modificada por libertad condicional, quizá en 2028 o 2029.